noche sí se dejó. A todos los que aman a Dios, a todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan pa' bien, las cosas les ayudan pa' bien, todo lo que pasa es pa' bien. Después de cada respuesta viene una gran bendición. Cuando uno pasa una prueba viene la consolación. Dios es un Dios de respuestas, un Dios de pacto y amor. ¿Cuántos bienaventurados hay en esta noche? Bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que adoran. Porque ellos cantarán, ellos se alegrarán y ellos contarán la gloria de Jehová. Ay, bienaventurados los que lloran, los que sufren. A ver arriba sin se dejar. Buscan a Dios, todos los que buscan a Dios, verán su respaldo y poder, verán su respaldo y poder, su inmenso respaldo y poder. Busca de la vida eterna en el reino del Señor. Allá no existe tristeza, todo es alegría y amor. Dios es un Dios de respuestas, un Dios de pacto y amor. Adorando y glorificando su nombre. El Señor les bendiga grandemente. Para nosotros es más que un privilegio, un honor y una honra el poder estar en esta noche compartiendo con todos ustedes. Gracias primeramente a Dios por medio de su Santo Espíritu los trajo a este lugar. Y hoy tenemos plena convicción que nos vamos a gozar fuertemente en el Señor. Hoy sabemos que Dios se va a glorificar en esta noche y su nombre una vez más será exaltado porque es el nombre sobre todo nombre. ¡Amén! Este servidor que les habla, Héctor Zuleta, Carlos Aguancha y todos estos hermanos que hoy venimos hasta aquí, créanme que para nosotros es un privilegio más que,
más que grande. Algún día estuvimos de pronto en otros escenarios, pero hoy para la gloria de Dios hemos entendido que los talentos y los dones que Dios nos da son para alabarlo a Él, son para exaltarlo a Él. ¡Aleluya! Y algún día nos encontraremos todos allá, en una eternidad con el Cristo de la gloria. Algún día llegaremos allá donde está Jesús y lo veremos cara a cara. Diga fuertemente, yo voy a llegar allá donde está Jesús. ¿Qué dice? ¿Por qué motivo permites que pase? No he podido entender que me tiene mi rey. Hoy te suplico que vengas a hablarme. Tú que todo lo ves antes de suceder. ¿Por qué motivo permites que pase? No he podido entender que me tiene mi rey. Hoy te suplico que vengas a hablarme. Porque solo no puedo. Sabes que el mundo es más fuerte que yo. Y como tú eres el Señor, muéstrame el camino y verás que sí llego. Allá donde está Jesús, allá donde está Jesús, allá llego yo, allá donde está mi Dios, yo voy a llegar, allá donde está Jesús, allá llego yo. Yo voy a...
quiere que usted se lo declare que está a su lado. La palabra tiene poder, amén. La palabra tiene poder. Y yo no sé con qué expectativa tú has llegado en esta noche, pero yo creo que tú lo puedes declarar que está a tu lado. Y dile, ahí yo voy a llegar. Mira que lula. Tú vas a llegar. Vamos a llegar. Aleluya, aleluya. Dale nuevamente ese aplauso a aquel hombre. Para mí se lo valgo, pero no soy el merecedor de gloria ni de honra. Es Cristo de la gloria. Quiero compartir, pero debo compartir una canción con ustedes que tuve el privilegio de grabarla muy recientemente, aunque no ha salido. Y muchas de las canciones que estamos aquí vienen incluidas en nuestro trabajo musical, que todavía no está, pero ustedes hoy las están escuchando y las están grabando, y después ustedes las pueden reproducir y pueden gozárselas en su casa. Pero aparte de lo que estamos haciendo ya como ministerio, tuve la oportunidad hace 2-3 meses de grabar una canción a dúo con nuestro hermano Dagoberto, el Negrito Osorio. Y bueno, todos conocemos al Negrito, que el Negrito es un hombre tremendamente usado por el Señor. Y recientemente en Valledupar, estando por allá, me llamó y pues tuve la oportunidad, el privilegio, viene incluida en su trabajo musical. No la han escuchado y de casualidad cuando me llamó después que la grabamos, me dice, mi hermano, ese lanzamiento lo vamos a hacer sin Celejo, me dijo, él me dijo, lo vamos a hacer sin Celejo. Sabe que él ama mucho esta tierra. Entonces, analizando un poco la temática y yo viendo pues, cuando cantaba el disco y después analizando, yo no sé si ustedes recuerdan que continuamente salen por los noticieros, por la radio, por la prensa, frases como que, nuevo caso de usted no sabe quién soy yo. Entonces ven al político que se enfrenta con la policía y dice, ah, no sé, bueno, a ustedes vengo eso. El hecho es que yo particularmente, usted sabe, uno miembro de la familia Zuleta, y uno donde llegaba uno no podía aceptar mala cara, sabe que lo que da el mundo es ego, vanagloria, fama, y uno cree que está por encima de las personas. Pero una vez Cristo nos machaca y nos trata, nos da a entender que no somos nosotros, es Él. Amén. Y esta noche quiero compartir esta canción porque la palabra nos enseña que Jehová al altivo mira de lejos, pero el humilde, ese verdaderamente es su amigo. Y Él está buscando, antes que usarte en dones, en talentos y en el conocimiento que puedas tener de la Escritura, está buscando corazones humildes. Porque el humilde será su amigo y ese podrá llegar fácilmente a la presencia de Dios. Y la gloria del Rey de Reyes podrá manifestarse grandemente en nuestra vida. Con ustedes esto que dice así. ¿Acaso es que usted no sabe quién soy?
Ay, yo soy una nación santa, yo soy un real sacerdocio, y ahora yo estoy redimido por la sangre de Dios. Ay, seguro que ahora sí sabes quién soy yo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, real sacerdocio. ¡Aleluya! Soy yo. Dale ese fuerte aplauso a él. Dale ese fuerte aplauso. Aleluya. ¿Qué dice? Para Dios no hay imposible, Él es quien todo lo puede decir.
yo clamé y me escuchó Jesús. Y la iglesia del Señor, que se sienta el gozo, que estamos en fiesta, que estamos en alegría, que estamos en victoria. Aquí bailando, Jesús dice que tenemos que volvernos como niños. ¿Dice o no dice? Tienen que volverse como niños. Y los niños no sufren de pena, los niños no piden permiso para ir al padre, ¿verdad? Los niños no tocan a decir, papi, ¿puede entrar? Los niños sin pena bailan, se gozan, pero una vez tenemos ya cierta edad y tenemos, no sé, 20, 30 años en el Señor y somos líderes o pastores, y si nos ven bailando dirán, oye, no, no, ¿qué van a pensar, no? ¿Qué va a pensar el de al lado si me ve a mí bailando? Dirá que estoy en la carne. Usted le dice, no, yo estoy en Cristo. Amén. Amén. Usted va a decir, yo estoy en Cristo. Amén. Y a veces... Y se los digo porque yo también he estado de aquel lado. A veces uno está en las congregaciones, está como acartonado, ¿no? Vamos a aplaudir solamente. No, 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 vea, yo le voy a decir una cosa. Anteriormente nosotros éramos esclavos del mundo, esclavos del ron, esclavos de las bajas pasiones, esclavos de la mentira. Pero la palabra nos enseña en el libro de Juan, capítulo 8, 32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Somos libres en Cristo Jesús y somos libres de gozarnos, somos libres de alegrarnos, somos libres de brincar, y nadie nos puede juzgar ni criticar, porque si David lo hizo y remolineó, ¿cuánto más los hijos de Dios que ahora vivimos con el Espíritu Santo dentro? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Dice vaya! Échate para allá, no me interrumpa. Dile, échate para allá. No me interrumpa. Dile, ahora yo voy a brincar. Ahora yo voy a saltar. Ahora yo voy con alegría. Aleluya. Dile, ella estaba a mi lado, que voy con todo. Porque Carlos y este grupo le van a regalar un pase del Señor. Dice.
Fuerte, fuerte aplauso para Jesús, fuerte aplauso para Cristo. ¿Cuántos están de fiesta? Si usted está de fiesta, diga: Cristo, te amo. Ahora usted va a mirarle al lado y le va a decir: oye, qué bonito te ves hoy. Mire, mire, mire. Ahora le va a decir: así sea en fe, pero te ve bonito. Dígale: oiga, qué hermosa creación hizo el Señor. Amén. Sonríe, que Cristo le ama. Yo le invito a que le brinde un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un tema que el Señor me regaló en una oportunidad y quiero cantarlo con ustedes en esta noche. Porque una de las cosas, cuando llegamos a los pies de Cristo, siempre buscamos su presencia, su llenura, pero ante todo que se haga su voluntad en nuestras vidas, no nuestra voluntad, sino la de Él. Y adicional a eso, hay cosas que a veces a nosotros nos cuesta, y es que podamos ver el camino por el cual el Señor quiere que vayamos, porque a veces hay tantas distracciones, hay tantas fortalezas, hay tantas cosas que nos desvían de trayecto. Pero yo quiero en esta noche orar por medio de esta canción, y que todos los que estén aquí puedan levantar sus manos al cielo y puedan cerrar sus ojos en esta hora y puedan empezar a darle la gloria, puedan bendecir su nombre, puedan abrir su boca y con sus mismas palabras decirle: Señor, te doy las gracias. Padre, gracias porque hasta este día me has traído, Señor. Padre, gracias porque he visto tu mano, he visto tu misericordia en mi vida. Padre, gracias porque un día me sacaste de un mundo en el cual no quería vivir, pero hoy he visto tu mano y he visto tu gloria. Y dile ahí donde estás en esta noche: Señor, lléname más de tu presencia. Que mis ojos puedan ser abiertos cada vez más y que pueda sentir, Señor, tu presencia en esta hora. Lléname, derrama tu gloria aquí. Úsame conforme a tu voluntad. Y quiero que lo que has empezado en mí termine contigo en la eternidad. Dios, muéstrame tu dirección. Tú eres la respuesta, quien alumbra mi camino. Dios, muéstrame tu dirección. Tú eres la respuesta que alumbra mi caminar. Pensamientos son más grandes que los míos. Yo entenderé, son tus caminos lo que me traerá la paz. Ahora comprendo para qué tú me has llamado a mí. Y en el proceso, poco a poco pude descubrir tu amor eterno, me ha enseñado de nuevo a vivir. Y pude conocer cuando llegaste a mí. Hoy me consagro solamente para ti. Ay, lléname, derrama tu gloria. Yeah.
boca. Abre tu boca y dile, Señor, lléname. Manifiéstate cada vez más y más en mí. Úsame con tu que haces en mi vida. Te recibo hoy, Señor, para que hagas en mi vida lo que tú quieras hacer, Señor. No me resisto más a ti. ¿Quién está al lado? Pero yo quiero que vengan acá al frente. Yo quiero que vengan acá. Yo quiero que vengan todos acá. Vamos, iglesia de Dios. Vamos, iglesia de Cristo. Sé que hay muchos que necesitan más y más del poder de Dios. Porque necesitan ser cambiados, necesitan ser transformados. Necesitan un milagro en sus vidas. Necesitan una respuesta de parte de Dios. Y esta noche yo creo en el poder de su nombre que hay cadenas que se tienen que romper. Y hay respuesta de parte de Dios para muchas vidas de los que hoy estamos aquí congregados. Cierra tus ojos donde estás. Cierra tus ojos. Y comienza a recibir lo que Dios tiene para ti en esta noche. El por qué te ha traído en este lugar. No has venido a ver un espectáculo más. No has venido a ver a un artista. Has venido a encontrarte con el Rey de Reyes. Has venido a encontrarte con el Dios que te ha dado la vida. Has venido a encontrarte con aquel que te ha dado vida y te quiere dar vida cada vez más y más. Dile, lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor, en esta hora. Lléname, Señor, en esta hora. Lléname. Lléname, Señor. Y lléname. Derrama tu gloria aquí. Úsame conforme a tu voluntad. Y quiero que lo que has empezado en mí termine contigo en la iglesia. Dile, lléname, lléname. Usadas. Quiero que cada vez más y más lo que has empezado.
nuestras manos sean usadas cada vez más y más. Terminé contigo. Más y más. Dale más, porque ha abierto su corazón para ti. Dale más, Señor. Dale más, Señor. Dale más, Señor. Conforme a tu voluntad. Dale más, más, más. Y quiero que lo que has empezado en mí. Que te rememe y te da la mamacita, te rebebe y llama mamá, conda la mamá. Lléname, derrama tu gloria aquí. Úsame conforme a tu voluntad. El Dios de gloria está en esta hora aquí. Quiero que el Dios que te ha dado la vida está en esta hora. El Nazareno se pasea en esta noche en medio de este lugar. Vamos, recibe ahora más de Dios. 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 Más. Más ahora, más. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahora. Más, 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 más. Y quiero que has empezado en mí, terminé contigo en la eternidad. Y lléname, y lléname, derrama tu gloria aquí. Úsame conforme a tu voluntad. Y quiero que empezado en mí, terminé contigo en la eternidad. Dios, muéstrame tu dirección. Tú eres la respuesta, quien alumbra mi camino. Úsame conforme a tu lo que y quiero que lo que has empezado en mí termine contigo en la eternidad. Dios es más que bueno. Dios es más que bueno. Y Dios nos ama con amor eterno. Aleluya. Ahora nos vamos a gozar en Cristo Jesús. ¿Qué dice? No se vayan, no se vayan. Quédese, quédese ahí, quédese ahí. Una vez hemos sido empoderados del poder de Dios, una de las cosas que quiere el Señor es que vayamos y contemos las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque si hemos llegado a los pies de Cristo es porque Él algo hizo y algo sobrenatural. Y tenemos muchas veces que compartirlos con amigos, con familia. Y muchos aquí anhelan, yo sé que el esposo, el padre, el hijo, muchas personas que están a nuestro alrededor que de pronto no han tenido la bendición que tú y yo tenemos lleguen a los pies del Señor, ¿cierto? Ese es nuestro anhelo más grande. Una vez hemos sido llamados por el Señor, vemos que de pronto hay un mundo que se está perdiendo y uno dice, corre, que la gente se está perdiendo y está entrando una eternidad sin Cristo Jesús. Pero nosotros como pescadores de hombres, como gente de reino, como valientes, como esforzados, el Señor nos ha dado esa autoridad para tirar esa red en el nombre de Jesús y que todo aquel que de pronto algún día no ha llegado
llega algún día a los pies del Rey de Reyes. Yo quiero que esta iglesia hoy salga empoderada, creyendo que usted de aquí en adelante tirará la red en el nombre de Jesús, y aquel que no ha llegado, llegará. Aquel que no ha llegado, llegará. Amén. Aquel que no ha llegado, llegará. Amén. ¿Qué dice? Con gozo, con gozo. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo, y ese nombre bendito es quien tiene poder. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo, y ese nombre bendito es quien tiene poder. Y el poder de Jesús es mi vida, y si me caigo me hará levantar. Solo a él me interesa la paz, no me importa lo que hable de más. Derribo gigantes, mi tamaño me lo damos. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo, y ese nombre bendito es quien tiene el poder. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo, y estas hermanitas en Cristo, vamos arriba, arriba. En el nombre de Cristo, porque ese nombre bendito es el que tiene el poder. ¡Dice! Voy a tirar la red en el nombre de Cristo, que ese nombre bendito es quien tiene el poder. El nombre bendito es que tiene el poder. Ojo a esto. Ojo a esta estrofa. Pedro había pasado la noche navegando sin poder pescar, porque no es con la fuerza del hombre, con la fuerza del león de Judá. Pero como ya todos conocen, para adentro vamos a remar, predicando de día y de noche, cautivando la cautividad. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo, y ese nombre bendito es quien tiene poder. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo, y ese nombre bendito es quien tiene poder. ¡Vamos, profesor! En esta semana hemos estado recorriendo parte de la sabana. Y Mario, yo creo que Cincelejo no se puede quedar por fuera. Y esta canción, la red, la han cantado, la han bailado, la han brincado, la han gozado. Pero ante todas las cosas, la han creído y la han declarado que se va a cumplir. Enseña el Señor que en nuestras palabras hay poder. Y si usted lo declara en esta noche, no lo sé, pero algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. Ahora imagine y piense aquel que no ha llegado y usted quiere que llegue a los pies del Señor y lo quiere ver aquí alabando y exaltando a Jesús. Y usted le va a cantar, aunque no esté aquí, usted lo va a cantar así. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo, y ese nombre bendito es quien tiene el poder. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo, ese nombre bendito es quien tiene poder. Para duro ustedes, voy a tirar la red. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo, y ese nombre bendito es quien tiene poder. Duro otra vez, voy a tirar la red. Voy a tirar la red. Última vez, voy a tirar la red
en el nombre de Cristo, ese nombre bendito, el que tiene poder, voy a tirar el rey, en el nombre de Cristo, ese nombre bendito, el que tiene poder. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo y ese nombre bendito es quien tiene el poder. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo y ese nombre bendito es quien tiene el poder. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo y ese nombre bendito es quien tiene el poder. Dígalo. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo y ese nombre bendito es quien tiene el poder. Tirar la red, ahora sí empoderado. ¡Hey! ¡Aleluya! Chudita, venga. Mira, hay un pasaje, ahorita me viene a la mente, ya que el Espíritu no le viene trayendo cosas. Uno como Pablo siempre tiene que tener un Timoteo. Amén. Uno como Elías siempre tiene que haber Eliseo. Pero es alguien, esta oveja que nos costó años y años en el Señor. Sí. Y pero hoy está alabando y glorificando a Dios. ¿Sabes esas ovejas que uno le cuesta y uno le gasta tiempo y uno dice, pero es que no se convierte? Entonces llega un momento que uno se aburre, se va para el infierno, sí, ¿por qué friega tanto? Ok, sí. No, bueno, yo no sé, pero yo lo hice. Entonces, pero, hombre, Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, sino que uno a veces se desespera. No te preocupes, que si ya tú doblaste rodillas por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, ellos van a llegar. Sí. Porque el Señor escucha el clamor y la oración de sus hijos y de los justos. Particularmente yo tengo una palabra aquí en mi corazón. Cuando una vez yo decidí dejar atrás lo que hacía música secular, y una vez mi padre a mí me llamó y me dijo, como quien dice,
tú qué hiciste, una cosa así. Y luego de muchas cosas, en ese momento, que en esa conversación, el Señor me decía, es necesario que todo esto pase. Y he recibido muchas palabras aquí en mi corazón que está clavada, y yo sé que ellos también van a llegar a los pies de Dios y que ellos no se van a perder. Ellos no se van a perder. Porque si una vez con uno empezó, eso es solamente para abrir el camino de todos los que van a venir. Porque muchos llegarán a los pies del Señor. Entonces esta ovejita que nos costó, el Chudito Mendoza va a cantar una canción conmigo. Mi corazón es tuyo. Mi corazón es tuyo. Sin reserva, sin medida. Una luz que me ilumina. Sin camino en el oscuro. Mi corazón es tuyo. Sin reserva, sin medida. Una luz que me ilumina. Sin camino en el oscuro. Todo. Vamos con este alegre. ¿Cuántos están cansados? Cuidado. No. Ahora sí.
Estamos de vigilia. No, tampoco. Nosotros vamos por Barranquilla. ¿Qué dice? Cristo.
¿Cuántos están contentos? ¡Aleluya! Hermano, oiga, Maigo, me tiene corchado. Tardo toñal, dice Señor. Oiga, hermano, que tardo toñal, hermano. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es más que bueno. Estamos contentos. Lástima que ya se está haciendo tarde, las hermanas se quieren ir acostar, pero seguimos aquí con los que todavía se gozan en el Señor. A su nombre, fuerte aplauso para Cristo. Sacude que tiene a su lado, sacude ahí, muévete, 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 muévete. Sacúdalo, sacúdalo, sacúdalo ahí. Vamos, grita tu victoria. Grita tu victoria. Porque de que cambia, cambia. Amén. Aleluya. Thank you.
es sacador del cielo y de la tierra. Y Él es santo, 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 por eso soy una persona nueva. Es el mismo que te ama, con amor grande, puro y sincero. Él quiere salvar tu alma, Él quiere darte su amor eterno. Y es el mismo que te ama, con amor grande, puro y sincero. Él quiere salvar tu alma, Él quiere darte su amor eterno. Y por Él estoy aquí, con el pecho abierto, para que comprendan que Él vive aquí dentro. No habrá quien pueda sacarlo dentro de mí. Ahí toma ya tu decisión, de decirme a Cristo salvar tu alma. Él es la respuesta de tu mañana, solo en Cristo encuentras la salvación. Ahí toma ya tu decisión, de decirme a Cristo salvar tu alma. Él es la respuesta de tu mañana, solo en Cristo encuentras la salvación. Con ustedes en esta noche, y creo que con esta nos vamos a despedir, pero yo quiero que la canten hoy sí, pero con todo el pulmón, con toda la energía que todavía les queda, aunque mañana sea lunes laboral, usted mañana va a salir cantando esa canción donde va, y en la noche va a llegar con, cuando uno llega con la canción y que bueno, pero yo que tengo con esta canción, con ese corito, yo creo firmemente que usted va a salir en esta noche así, creyendo la palabra. Hay que creer la palabra. Hay que creer la palabra. Y como vamos a creer la palabra, hemos entendido en esta noche, ¿verdad? Hemos entendido que vamos a tirar la red en el nombre de Jesús. Vamos a tirar esa red nuevamente en el nombre de Jesús. Vamos a darle con todo. Cautivando la cautividad, voy a tirar la red en el nombre de Cristo, que se nombre.
Rey de Reyes. Y se dejó de la cabuca. Ahora yo sí creo que se la aprendieron, ¿verdad? Ahora sí. Ya no hay más el terror. Ya no hay más el terror. Ahora sí la vamos a declarar con todo, creyendo. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan que un familiar venga a los pies del Señor? Ya eso es más que suficiente. Yo levanto hasta las piernas. Ahora lo voy a gritar con fuerza. ¡Vamos! Voy a tirar la red. Y ese nombre bendito. Voy a tirar la red. Y ese nombre bendito, voy a tirar la red. Voy a tirar la red. Voy a tirar la red en el nombre de Cristo. Y ese nombre bendito en que tiene poder. Voy a tirar la red. En el nombre de Cristo, y ese nombre bendito, que tiene poder. Yo nunca estuve animado. Ahora al final ya decidí el final. Eso es lo peor que hay.